que el propósito de Dios para usted es bendecirle en el nombre del Señor. No es una casualidad de que su persona esté en este lugar. Usted ha pensado que ha llegado por sus fuerzas y sus medios. No, le ha traído Dios. Ha sido Dios que le ha traído a este lugar. Y yo simplemente, hermanos, quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón, en el nombre del Señor. Y quería compartirles, hermanos, algo que Dios, no sé, desde el principio, desde que estaba en Palencia, pues me había puesto Dios en el corazón cuando venía aquí de predicar estas cuatro palabras sencillas de un hermano que os quiere y os ama en el nombre del Señor. También hemos huido también del frío y de las nieves que hay por allí, hermano, que allí los fríos y las nieves nos comen. Y claro, cuando he visto este ambiente de aquí, digo, vaya, ya estoy en... Porque esto, comparando que allí, hermanos, es verano. Y el caso que, hermanos, estaba yo esperando a mi sobrino, y digo, lo que tarde venir este. Me asomó por la ventana y ya empezaba a nevar. Y digo, madre de Dios, qué día nos va a dar. Pero parece ser que Dios pone sus manos y hemos pasado por la carretera, todo limpio. Alrededor, nieve, pero la carretera toda limpia. Pero esta es la nuestra. Por fin llegamos a Oliva. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Os voy a contar una anécdota. Voy a comenzar contando una anécdota de parte del Señor para ilustrar una grande verdad. Porque todas las ilustraciones, todas las parábolas, es para ilustrar una grande verdad que necesitamos en el corazón. Porque era Dios, hermanos, y predicaba, hermanos, a los de la pesca, del mar, les hablaba del mar. A los de la labranza les hablaba, hermanos, de la agricultura y del trabajo de la tierra. Para hacer entender una grande verdad, Dios usa sus expresiones por medio de parábolas para decirte una grande necesidad que tienes en el corazón, para poder abrir a nuestra mente y llegar a nuestro corazón para hacer la obra dentro de nuestra vida en el nombre del Señor. Y dice, hermanos, la historia que había un hombre viejecito, anciano ya, de muchos años, pintor, hermanos, muy famoso. Y ya en su anciana edad, él, hermanos, le ha nacido un deseo en el corazón. Él tiene, hermanos, dos discípulos, dos alumnos, los tiene con él. Y ahora le ha nacido un deseo. Quiere plasmar por medio de la pintura en el lienzo la paz perfecta. Y ha dicho a sus alumnos, vamos a ver, necesito que me pintéis en un cuadro por medio de la pintura y el lienzo, que me pintéis la paz perfecta. Y ahora estos se han quedado un poquito sorprendidos, se han quedado un poquito atónitos. ¿Cómo vamos a poder pintar y lograr plasmar en el cuadro por medio de la pintura y por medio, hermanos, del lienzo, plasmar en la pintura la paz perfecta? Ahora ellos en el corazón dicen, ¿qué podemos hacer para cumplir con el deseo de nuestro maestro? Ellos, hermanos, obedientes al maestro, se han puesto a pintar. Y ha ido el primero y ha pintado, hermanos, unas montañas preciosas, un sol radiante, un cielo azul. Ha pintado, hermanos, un lago precioso, una barquecilla en el medio del lago, un día precioso, las aves volando, hermanos, un cuadro precioso. Por el contrario, el segundo ha pintado unas montañas feas, escabrosas, con matorrales, un día gris, oscuro, una cascada cayendo haciendo ruido, un pajarillo con sus polluelos alimentando a sus polluelos. Ahora cuando ha llegado el maestro, ha llegado allí y se ha acercado donde los alumnos, ha mirado el primer cuadro, ha visto esas montañas preciosas, ese cielo azul, ese sol radiante, ha visto, hermanos, esa barquecilla en medio del lago y ha dicho, lo siento, no encuentro la paz perfecta en este cuadro. Se ha ido al segundo y ha empezado a ver esas montañas escabrosas, feas, ese día gris, oscuro, melancólico, esas cascadas haciendo ruido, y ha visto ese pajarillo cuidando a sus polluelos al lado de la cascada, y ha dicho, ahora sí, ahora he encontrado la paz perfecta que he encontrado en este cuadro es que en medio de este día gris, en medio de estas cascadas y en medio de estas montañas escabrosas y feas, he visto un pajarillo alimentando a sus polluelos en un día gris y oscuro. La verdad y todo esto que estoy diciendo es que en medio de tu día gris, en medio de tus tormentas, en medio de tus fracasos, en medio de tus caídas, hay paz para ti en el corazón.
¿Dónde está el invierno? Se acabó. Hasta aquí llego. No tengo solución. Siempre soy el mismo. Siempre estoy en las mismas circunstancias de mi vida. ¿Qué puedo hacer con mi vida? Tú sabes que hay gente desesperada diciendo, ¿dónde encuentro yo solución? Busco en un lado y no encuentro. Busco en otro lado y no encuentro. Tiene un día tan gris y tan malo que parece ser que la paz se le roba del corazón. Pero tengo que decirte algo. Por encima de tu día gris y de tus tormentas hay alguien dentro de tu corazón que ese no es capaz, el mundo ni las circunstancias, robarte la paz que tienes en el corazón. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Porque hay una paz que la produce el mundo, pero es una paz ficticia y no verdadera. ¿Saben por qué? Porque la paz del mundo consiste en esto, de afuera hacia adentro. Pero la paz de Dios es de adentro hacia afuera. El mundo consiste en ¿qué? En tener dinero, un buen chalet, una buena furgoneta, un buen coche para pasear. Pero eso es una paz ficticia, porque la paz no se realiza afuera, la paz se realiza por dentro. Por eso lo que Dios quiere no es lo de afuera, Dios lo que quiere es lo de adentro. Porque solucionando lo de adentro, está solucionado lo de afuera. Tú sabes que te matas y perdónenme, pero es lo que Dios me ha dicho en esta tarde que os digo a ustedes. Os estáis matando por solucionar lo de afuera y no estáis arreglando lo que tenéis por dentro. Ese es el problema. El problema no es lo que te sucede por fuera, es lo que te sucede por dentro. El problema no es lo que sucede a tu alrededor, porque para Dios es fácil cambiarlo y transformarlo. Lo importante es lo que ocurre por dentro de tu vida. Estoy seguro que si por dentro tienes una paz perfecta, lo de afuera se transforma, lo de afuera se cambia. ¿Sabes por qué? Porque lo que llevas por dentro es lo que transmites por fuera. Dime quién eres por dentro y te diré benevolentemente quién eres por fuera, porque la gloria no está en el exterior, ni en lo que cantas ni en lo que predica. La gloria está en lo que llevas por dentro. Dime lo que llevas por dentro, dime lo que tienes por dentro y manifestarás lo que tienes por dentro, lo manifestarás por fuera en el nombre del Señor. Los problemas se arreglan cuando arreglas tu interior. Amén. Por eso Dios no ha venido a tratar con el hombre por fuera, ha venido a tratar con el hombre por dentro. Mire, me deja un ratico predicarle. ¡Aleluya! Se acerca donde aquel hombre Zaqueo, el que está subido en el árbol. Ese que está subido en el árbol, que intenta ver a Jesús. Intenta ver a Jesús. Se ha subido al árbol sicomoro y ha pasado Jesús y le ha dicho, desciende. A mí no se me ve desde las alturas, a mí se me ve desde abajo, porque te quieres subir por encima de mí. No hay nadie por encima de mí. Aunque tú te subas a lo alto, yo te conozco muy bien quién eres y lo que haces. Te tendrá Dios que bajar de ese árbol que te has subido para que ver tú por tus fuerzas a Jesús el Nazareno. Te tendrá que Dios bajar de tu orgullo personal para que pueda tratarte a par de tu vida y de tus pensamientos y de tus sentimientos. ¿Será Dios que tiene que bajarte donde te has subido para que yo more en tu casa? Porque el problema no está en el árbol, que es muy bonito. El problema lo tienes dentro de tu casa, que Él quiere llevarte a tu casa. Yo voy a morar en tu casa, porque el problema no está fuera de los que te rodean. ¿Sabes que nos pasamos la vida echando las culpas a los demás de nuestras situaciones? Culpabilizamos a los demás nuestros fracasos, nuestras derrotas y nuestras caídas. Decimos, si no fuera por el fulano, yo sería más cristiano. ¿Eso te has creído tú? Es que si no fuera por el perantano y por el otro y por el otro, yo sería más. No eches las culpas a los demás. No voy a echar la culpa de mi situación a los demás. Si no eres más, no es porque nadie tenga culpa. La culpa la tengo yo, la culpa la tienes tú, pero Dios te dice que te bajes. Bájate, que quiero posar en tu casa, porque el problema lo tienes en tu intimidad. Está bueno. ¿No ves que Dios es un Dios de tú a tú? Amén. Amén. Amén.
¡Ay, qué bien! Mira, no he visto a Dios como nuestro Dios, que te llama feo o guapo cuando Él quiere y a solas. Y no te avergüenza. ¡Ole Dios que te digo! ¡Qué caballero es! Mira, nosotros estamos esperando el momento adecuado para avergonzar, que tengamos que avergonzar y buscar la oportunidad que tenemos que buscar, pero Dios no. Dios es el Dios de la paciencia, que espera el momento para tratar contigo a solas, en tu casa, y decirte la realidad del Evangelio, la necesidad que tienes en tu corazón. Por eso la paz perfecta es esta, dentro del corazón y del alma. Por eso lo que quiere Dios es tratar por dentro de nuestra vida. Por eso mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, oh, también estéis vosotros. No es un Dios de trato y te dejo. Es un Dios que te trato y estás conmigo. Porque hay gente mucho que trata y luego ahí te quedas. Apáñatelas como puedas. Ahí te quedas. Pero Dios no. Dios trata contigo, pero no te abandona, no te deja, se olvida de ti. Dios está contigo en el nombre del Señor. ¡Aleluya! En el nombre del Señor. ¡Amén! Miren, hermanos, hay tres paces. Yo pongo así, mira, está la paz para conmigo mismo, la paz para con Dios y la paz para con los demás. La paz para con Dios, hermanos, tenemos paz por medio con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que ha cogido todos nuestros pecados y los ha tirado al fondo del mar, y dice, y ya no se acuerda más de ellos. Los ha cogido, los ha metido en un saco, los ha tirado al fondo del mar. Pero tengo que decir algo, que hay por ahí buceadores muy expertos, ¿eh? Jolín, chacho, se mete en lo profundo del mar y te sacan todos los trapos sucios que tienes por ahí. Pero ¿quién somos nosotros para recordar lo que Dios ya perdonó? Porque hay a veces que nos pasamos apuntando a los demás. Proyectamos en los demás lo que no admitimos en nosotros. Decimos, es un celoso y el celoso soy yo. Es un envidioso y el envidioso soy yo. Soy un rencoroso, es un rencoroso y el rencoroso soy yo. Porque proyecto lo demás, lo que no permito en mi vida, lo que no admito en mi vida. Pero Dios está tratando contigo para que no saques los trapos sucios de los demás. Empieces a mirar tu persona propia cara a Dios en el nombre del Señor. Porque nos pasamos la vida apuntando a los demás, los fallos de los demás, los errores de los demás. Pero es tiempo que nos miremos los unos a unos mismos y mirarnos, hermanos, por dentro de nuestra vida y dejar tanto la mirada a los demás y mirar los fallos de los demás y los errores de los demás. Empieza a mirarte tú cómo te encuentras delante de Dios en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Eso es la paz para con Dios, la paz para con uno mismo. Miren, el 70% de las depresiones es una culpabilidad propia. ¿Sí? Porque a veces he tenido fallos en la vida que me están culpabilizando. ¡Ay! En el momento que dije esa palabra, en el momento que hice aquello, y te están martirizando toda tu vida. Pero mira lo que te digo, si vienes a los pies de Cristo, en Dios hay perdón y hay solución. Amén. Porque lo que tú estropeas, mi Cristo, si tú quieres, me arreglo. En Dios no hay pérdidas, en Dios hay arreglos. Amén. En Dios existe solución, no existe desguaces de abandono. En Dios existe la solución para ti en el nombre del Señor. Lo que pasa es que a veces cometemos errores en nuestra vida que nos están acusando de noche y día. Pero te digo algo, acércate a la presencia de Dios. Arrepiéntete de verdad y de todo tu corazón, y Dios traerá solución en el nombre del Señor. Porque hay a veces que tenemos una culpabilidad propia en nuestra vida que no nos deja vivir, pero Dios quiere perdonarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere ayudarte en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y para ir finalizando, hermanos, la paz para con todos. Dice la Biblia, en cuanto a ti dependa, estate en paz para con todos. En cuanto a ti dependa. Eso quiere decir, hermanos, que una cosa es que vengan problemas a la iglesia y otra cosa es que yo sea un problema. Amén. Una cosa es que vengan guerras y otra cosa es que yo traiga una guerra a la iglesia. Una cosa es que tienen que surgir cosas
Y otra cosa es que yo hago surgir cosas dentro de la iglesia. Nos matamos por los puestos y los lugares. Queremos los primeros asientos y nos matamos porque nos vea la gente. Pero eso es lo que Dios no quiere. No des guerra, no traigas guerra a la iglesia. En cuanto a ti dependa, estate en paz para con todos los hombres. En paz, vivir en paz. Que no sea yo el origen de los problemas. Que tienen que venir problemas, que vengan, pero que no sea yo el que causione los problemas. En cuanto a mí dependa, voy a estar en unión con el pastor. En cuanto a mí dependa, voy a estar unido con mi hermano. En cuanto a mí dependa, la culpa no va a ser mía. Que por mí no quede, señores. Yo lo que quiero es unión. Yo lo que quiero es que haga fraternidad, amor, unión en el nombre del Señor. Pero, ay, si quitan a mi hijo del trono, con el hijo no se meta nadie, que hay guerra. Porque no queremos, hermanos, perder los puestos. Pero perderé los puestos, aunque tenga que perder el puesto. Pero no pierdo la unión en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Mire, hermanos, había un joven que bajó a la casa de su amigo. Se llamaba Harry, este hombre, y bajó a la casa de su amigo. Y llegando a la casa de su amigo, este salía de su casa y dice: oye, ¿dónde vas? Dice: a comprar el periódico de fin de semana. Dice: pues te acompaño. En el camino han ido hablando, hermanos, del tiempo, han ido hablando de los problemas de la vida. Han llegado al kiosco y ahí donde el kiosco, ¿me puede dar el kiosco de fin de semana? Y el del kiosco, con una cara agria y desagradable, le han tirado el periódico al pecho. ¡Pum! Ha ido el amigo de Harry y con toda la amabilidad ha metido su mano al bolso, le ha pagado el periódico y le ha deseado un buen fin de semana. Al regreso para casa, le ha dicho Harry a su amigo: oye, ¿el del kiosco siempre te trata así? Dice: sí, por desgracia sí. ¿Y cómo es que él tratándote mal, tú le tratas bien? Dice: muy fácil, porque no quiero que decida él cómo debo de comportarme yo. Porque hay a veces que nos comportamos como los demás quieren que nos comportemos. Hay a veces que entramos en el trapo de las discusiones y de las justificaciones y queremos justificarnos y entramos en el trapo de las tiranteces. Pero no hagas lo que los demás hacen. Compórtate como te tienes que comportar. Amén. Como un verdadero cristiano. Aunque a veces se levanten los problemas y se crispen los vientos, tú no pierdas tu lastre, no pierdas tu compostura. Mantente como lo que eres, una buena cristiana en el nombre del Señor. No entres en contienda, no entres en riña. Mantente limpio, mantente puro, mantente estable, mantente como lo que tú eres. Esa cristiana que siempre ha amado la obra del Señor y nunca has querido discutir ni por un coro, ni por un puesto ni por un lugar. Has mantenido tu lugar en el nombre del Señor. Y lo que necesitamos son gente que no traigan guerra, sino que traigan unión, bendición y gloria a la iglesia en el nombre del Señor. Lo que necesitamos, hermanos, son gente de unión, gente que ama en la obra de Dios. No queremos el protagonismo, no queremos el sacerdote ni el levita que administra ni desaparece. No, queremos buenos samaritanos que traten con la gente, que restauren, que bendigan y que ayuden en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Me dejan 10 minutos más. Miren, le cuento otra anécdota, ¿vale? Hoy vas por las anécdotas. Como no tardo mucho en venir, que ya me voy y no vengo bajando, pues ya aprovecho, ¿vale? A lo de la estación, que llega un tren y se baja un joven. Y este joven se ha ido donde el anciano y le ha dicho: buen anciano, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime, joven. Dice: ¿cómo son los de esta ciudad? ¿Qué tal son los de esta ciudad? El anciano se le queda mirando y le dice: ¿te puedo hacer yo otra pregunta? Dice: sí. ¿Cómo son en tu ciudad? Dice: en mi ciudad son gente muy mala, son gente muy desagradecida, son gente muy agria, no son hospedadores, no son alegres, son gente muy mala. Dice: pues conforme son en tu ciudad, aquí también lo son. Y se ha marchado este joven. A los 10 o 15 minutos ha venido otro tren, ha parado el tren y se ha bajado otro joven. Y mira por dónde ha hecho la misma operación. Se ha ido donde está anciano que está trabajando en su huerto al lado de la estación de trenes. Y se ha ido este joven y le ha dicho: buen anciano, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime, tú dirás, joven, ¿qué tal son en esta ciudad? Dice el anciano, se le queda mirando y le dice: ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Y en tu ciudad cómo son? Dice: en mi ciudad, uy, mi ciudad es una gente maravillosa. Es una gente buena, cariñosa,
qué bien te atienden, con qué cariño, qué amor, qué entusiasmo tienen por los del pueblo, qué buena gente son. Además, mira si son buenos, que estoy aquí por trabajo y no por placer, porque si fuera por placer, mejor que en el pueblo, ninguno. Y dice, pues conforme seré en tu pueblo, así son esta ciudad. Y se ha marchado joven. Había un joven que estaba sacando agua de un pozo y se ha acercado donde el anciano ha dicho, anciano, no te entiendo. Viene uno y te cuenta una historia, viene otro y te cuenta otra esta historia. Y a cada uno le das la versión igual. Dice, mira, hijo, lo que te voy a decir. Cada uno trae lo que es. Cada uno es su propio universo y cada uno trae lo que uno es. Si este no ha conseguido hacer amistad en su pueblo, menos aquí, porque cada uno trae lo que él es y no puede traer más, porque cada persona trae en su interior lo que cada uno es. Por eso este ve gente buena en todos los sitios, porque lo ve en su pueblo. Hay gente en las iglesias que dicen, oye, me voy a la iglesia fulana, que aquí no me tratan bien, mira, no me hacen caso de nada, estoy ahí en el coro y como si no estoy, y estoy como siervo y nada, me voy a la iglesia fulana. La vida como tu iglesia ninguna. Si yo en Palencia, después de 50 años viviendo en Palencia, no consigo tener amigos, ¿dónde voy a hacer amigos? Como mi iglesia ninguna. Como mi iglesia no hay otra, señores. Como tu iglesia no hay otra. Esta es la mejor iglesia, la que tienes. Valoriza lo que tienes, dale valor a lo que tienes en el nombre del Señor. Por eso estás quejándote a toda hora, pero mira, mejor gente que la tuya no la hay. Si no has conseguido hacer amigos después de tanto años aquí, ¿a dónde? Nos matamos la vida por intentar conseguir amigos, pero mira, lo mejor que tienes aquí es ningún lado. Aquí, goza con lo que tienes. Yo me estaba gozando con tus hermanos que estaban cantando. Me estaba disfrutando, oyendo cantar. Yo estaba dando valor. No los conozco, pero estaba dando valor. Pero es que yo tengo un coro en Palencia, que no tienes como ante. Es que yo tengo un coro en Palencia, que todos los días nos meten en la presencia del Señor y derramamos nuestra alma. Es que tengo unos pastores en Palencia que se llaman Roger y Yolanda, que no hay que los aguante. ¿Cómo predican? ¿Cómo visitan? ¡Ay, Dios mío de mi vida! Tengo unos obreros. Tengo unos obreros que no hay que los aguante. ¡Qué cariño, qué amor, qué atención! Tengo unos ancianos, hay que ancianos, Padre Santo, si no hay que las aguante, las ancianas, las doncellas, los hermanos, las hermanas, pero si tengo una iglesia maravillosa, si no hay otra como Palencia, porque es mi Palencia, y valoro lo que tengo, ya es hora que valores lo que tienes, ya es hora que des valor a la iglesia de Oliva, valórala en el nombre del Señor, no te pierdas de culto, estate a los cultos, acude a los cultos, mira por los cultos, mira por la obra de Dios en el nombre del Señor, y perdónenme, no te quejes tanto de lo que no hay. Empieza a vivir de lo que tienes en el nombre del Señor. Y ya termino con la última anécdota, ya que empezar. La termino ya. Que soy pesado como mi hermano Farina. Es que hay que salir a los románicos, así de pesados. Yo cuando voy a visitar, que está mi hermana en una iglesia, siempre me llama, ya ha venido el desgraciado este que siempre me quita de predicar. Digo, pues aquí estoy, hermano, para quitarte de predicar. Y hermanos, una anécdota ya termino. Dice la historia que había una isla donde habitaban todos los sentimientos. Estaba el odio, el rencor, el amor, todos los sentimientos, la alegría, la tristeza, todos, el amor. Y de repente ha venido una mala noticia. La isla se anega, se hunde. Y ha llegado esta noticia. Y como va subiendo el agua, se hunde la isla, han decidido marcharse. Ha ido la alegría, se ha montado en su embarcación y se ha marchado. Ha ido el orgullo en su embarcación, se ha marchado. La vanagloria se ha metido en su barca, se ha marchado. El amor, que es el amor, se ha quedado la última, viendo la isla que la ama. ¡Ay, que se hunde! ¡Ay, que se anega en agua! Y tanto pensar en la isla, tanto pensar en la isla, todos se han marchado y se ha quedado sola. Cuando se ha dado cuenta, el amor ha quedado a la deriva y se ha quedado anegada en el mar. Y ahora ha empezado a vocear, ¡socorro! ¡Socorro, que me ahogo! ¡Echarme una ayuda, por favor, que me ahogo! Ha empezado a vocear el amor y el amor, nadie le hace caso. A mí ha visto el orgullo y ha dicho, por favor, orgullo,
mira con desprecio, pasa por encima y casi mata al amor. Ha visto a la vanagloria y tanto estaba en la vanagloria que también lo ha despreciado. Y ha visto a la riqueza. ¡Riqueza! ¿Querrás ayudarme tú? Lo siento, tengo tanto que no tengo un hueco para ti. Ha pasado la alegría, la alegría, alegría. ¿Querrás ayudarme tú? Alegría, pero la alegría estaba en su alegría que ha pasado de largo y no se ha dado cuenta de que el amor le aboceaba. Ha visto, hermanos, a la tristeza, ha dicho, tristeza, ¿querrás ayudarme tú? La tristeza le ha dicho, lo siento, siempre tú es triste y siempre quiero estar sola. Y se ha marchado. Y cuando el amor pensaba que ya se ahogaba, ha empezado a vocear, socorro, sin fuerza, me ahogo. Ha sonado una voz por ahí que ha dicho, yo sí quiero ayudarte. Una barquecilla medio rota. Ha cogido al amor, la ha montado en la barquecilla. Tan a gusto se sentía el amor que se ha quedado dormida. Y se la ha llevado. Y la ha llevado a la tierra de la sabiduría. Y allí la ha dejado, en la tierra de la sabiduría. Cuando se ha despertado el amor, ha dicho, ¿quién es el que me ha ayudado? Por favor, sabiduría. ¿Quién es el que me ha ayudado? ¿Quién es ese anciano? ¿Quieres saber quién es el que te ha ayudado? Sí, por favor. ¿Quién es ese anciano que me ha ayudado? Te lo voy a decir. El tiempo. Dice, ¿el tiempo? Dice, sí, porque no hay mejor cosa que el tiempo para reconocer un gran amor. Mira, señores, con el tiempo te vas a dar cuenta que ni la riqueza te ha traído paz, ni el orgullo, ni por la fuerza te ha traído la paz, ni por la soberbia, ni las riquezas te han traído la paz. Con el tiempo te vas a dar cuenta que solo el amor es capaz de traerte la paz. Porque lo que no consigas por amor, jamás lo conseguirás por la fuerza. Con el tiempo te vas a dar cuenta que en ese orgullo que tienes, esa vanagloria y esa fuerza de querer a coger todo por lo que tú eres, nunca lo vas a lograr. Pero hasta que seas humilde de corazón, hasta que cojas el amor en tu vida, verdaderamente vas a traer la paz a tu vida. Porque solamente el amor es capaz de traer paz al corazón y al alma en el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo, hermanos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis el descanso para vuestras almas. ¿Sabes el problema de tantas vidas que no encuentran la paz y el sosiego y el descanso? Porque no tienen humildad. Pero cuando empiezas a ser humilde, vas a encontrar la paz en tu corazón en el nombre del Señor. Aprende a ser humilde. Humíllate. Cantaré cuando Dios quiere que cante. Predicaré cuando quiere Dios que predique. Pero aquí estoy para dar amor. Soy notas de amor dentro de la iglesia. Lo que necesitamos, hermanos, es la humildad y el amor en nuestra vida, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y simplemente miren un poco ustedes por su iglesia, que esta es vuestra. Amén.